son de exclusiva responsabilidad de sus actores y de quienes intervienen en ellas. Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Yo no sé en quién creer. 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 Desaparecidos en este país. La gente con el tren no se puede conseguir. Pesadillas nuevas, pesadillas de ciudad. Libertades en las calles, con el corazón montado. Lo sacaron de su casa. Lo sacaron otra vez. Cogieron su revólver, cogieron su metralla. Prepárense a temblar sus manos, todos a joder. ¿Cómo ya estoy? De la mañana con 29 minutos. Bienvenidos mis cracks, bienvenida familia suprema. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. 30 de marzo del año 2021. 30 de marzo del año 2021, se acaba este mes. Se lo acaba, pasó rapidísimo. Comenzamos nosotros a Voz de la Ciudad. Buenos días, licenciada González. Buenos días. Abogado, muy buenos días. Muy buenos días. Gus, muy buenos días. ¿Con qué arrancamos? ¿Qué tenemos a propósito el día de hoy? Amaneció así la Remigio Crespo. Conductores, abogados, transportistas vuelven a quejarse sobre el sistema informal de las busetas y también piden que se baje el precio del diésel. Están en completo desacuerdo con el alza del diésel, resolución que la tomaron en octubre del año pasado y que hasta el día de hoy el pueblo sufre todos los meses por el supuesto reajuste del diésel. Un supuesto reajuste porque no va a bajar, nunca va a bajar, y creo que de eso estamos seguros. Creo que las autoridades ya tienen que hacer algo, pues con esto ya es el clamor de los señores transportistas formales y también, pues los otros señores necesitan trabajar. No es un mal servicio, es bueno más bien el servicio que dan esas busetas de la Remigio Crespo, pero son informales. Por el otro lado, los señores son formales, pues los dos tienen la razón, la autoridad competente ya tiene que hacer lo suyo en este caso. Y contra eso no hay absolutamente nada, abogado. Es excelente el servicio de las busetas. A ser sincero, es excelente, es muy bueno. Yo creo que mucha gente lo prefiere. Sin embargo, no están apegados a la ley. Necesitan sacar diferentes permisos para poder funcionar. Y eso también es una realidad. Claro que sí, pero funcionan como de turismo, Juan Andrés. Funcionan como, exactamente, funcionan de turismo, funcionan ocasionalmente. Se supone que si tú tienes un grupo de amigos, un grupo de personas, familiares, contratas a buseta y te puedes movilizar a los diferentes lugares del país. Bueno, sigue este problema, esperamos que en horas de la mañana se logre resolver y ya veremos en qué termina esa nueva manifestación. No sé si es una manifestación, esa nueva alza, esa nueva forma de protestar, de manifestarse por parte de los conductores, que a propósito es completamente pacífica, eso cabe recalcar y es muy importante. Continuamos nosotros con más información. ¿Qué tenemos? ¿Con qué nos vamos? Vamos con El Pueblo Habla, para que no se nos acumule. Buenos días, estimados amigos de La Voz de la Ciudad, disculpen la molestia. No sé si pudieran pasar la voz por las noticias, dice, por el barrio San José del Carmen de Sinicay. Estamos 3 días sin el agua, no sé qué pasaría. Gracias, mi nombre es Claudia O, en el sector de San José del Carmen de Sinicay. Ahora, la pregunta es, amiga, si nos dice el servicio es de etapa o es algún servicio comunitario del sector de la parroquia. Continuamos nosotros con más información, continuamos con más noticias. ¿Qué tenemos? ¿Con qué nos vamos? Les contamos, Juan Andrés, que esta madrugada delincuentes robaron la unidad educativa Rafael Aguilar en la avenida Abelardo J. Andrade en Cuenca. Los antisociales se llevaron grabadoras, un taladro, un micrófono, dinero en efectivo y material didáctico. Forzaron las seguridades de 3 salones. Lamentablemente esto ocurrió en la madrugada. Nadie se salva de los asquerosos delincuentes, nadie pasa por encima de esas asquerosas ratas, de los asquerosos delincuentes. Abogado, sea una escuela, sea un centro de salud, donde sea, estos ascos robaron una escuela. Pero ¿qué estaría con clases presenciales? Dicen, tienen dinero en efectivo, no creo que el dinero haya estado guardado ahí a más de un año. No podemos saber, el problema es que se llevaron, abogado, el problema es que hurgaron ahí. El problema es que hicieron de las suyas, el problema es que no hurgaron, robaron ahí.
hurgaron hubiera sido que se metieron y no hicieron absolutamente nada. Robaron. Continuamos nosotros con más información. A propósito, hay un video que circula en redes sociales y que quisiera que por favor lo vean en contenimiento. En España, esto sucedió en España. Y a propósito del coronavirus y a propósito del COVID-19, en España una niña no usaba mascarilla y dos policías le cayeron a tolete. Las imágenes son completamente terribles, las imágenes son completamente fuertes. Una niña no estaba usando mascarilla y los policías le cayeron a toletazos. Todo esto sumado a que la mujer salvadoreña en la autopsia, en el cuerpo de la mujer salvadoreña en México, que fue asesinada por abuso policial, en la autopsia se descubrió, en la autopsia dio como resultado que el cuello de la señora, esto en México, ¿no?, de la mujer salvadoreña, fue roto, y fue roto por un trauma, así que supuestamente los policías la habrían asesinado por el uso excesivo de la fuerza. Eso que estamos viendo ahora en este momento sucedió en España. Sucedió en España, abuso policial, fuerte abuso policial en España. Qué pena, qué pena. Las imágenes son completamente terribles. Lo dicen todo. Así es, Juan Andrés, los policías están siendo investigados por este accionar. Lamentable accionar. Lamentable accionar. Para Ecuador, Latinoamérica no es el único lugar donde sucede. También sucede en Europa. También sucede en los Estados Unidos. Sucede en todo el mundo. Abusos por parte de la policía en algunas ocasiones y en otras ocasiones no. Eso es un problema realmente. Pero aquí podemos observar cómo los policías... Solo por no usar mascarilla. Solo por no usar mascarilla, abogado, y por infringir el toque de queda. Posteriormente a golpearla, le llevarían detenida. Pero creo que sí hay un abuso de fuerza. Yo la verdad no entiendo por qué tanta agresión por parte de los policías en España. Patadas, puñetes, toletazos. No le corte las imágenes, bus abogado. El pueblo habla. Buenos días, amigo Escarcha. Somos personal de la fase cero y no somos tomados en cuenta para la vacuna. Somos el personal de lavandería, de mantenimiento, limpieza, alimentación y otros. Somos del Hospital José Carrasco Arteaga. Dice, todos los días estamos expuestos al COVID y no nos vacunan. Ya, yo, ¿qué les puedo decir? Paciencia, ¿no? Paciencia. Ya nuestro alcalde ha dicho que se vienen 400,000 vacunas, me parece, 400,000 vacunas. Nosotros tenemos fe en que ya habrá un plan de vacunación y esto será rápido, tomando en cuenta que las vacunas tienen que seguir una cadena de frío, ¿no es cierto? Entonces no pueden esperar mucho tiempo. Con esta esperanza nosotros tengamos fe en que los primeros días de abril ya serán vacunados, pues todas estas personas que dice estamos en la línea cero y también todos los ancianos, y así sucesivamente se vaya avanzando con la población más joven paulatinamente. Abogado, esto es un problema, creo que en todo el país esto será un problema. En todo el mundo. Sí, en todo el mundo, pero bueno, en Latinoamérica ya tiene algunos países que la gente se está vacunando. Chile ya creo que está en la siguiente fase de la vacunación. Algunos países de Latinoamérica. Aquí es un país donde impera la corrupción y ese es el problema. Es un país empobrecido, no un país pobre. Recomendaciones importantes, licenciada González. Así es. Si no has culminado tus estudios en la básica superior o bachillerato, el Colegio Fiscal Gratuito Nocturno San Francisco te invita a matricularte en el periodo 2021-2022 de régimen costa en el sistema intensivo, la básica superior, octavo, noveno y décimo. Lo apruebas en tan solo 9 meses y el bachillerato primero, segundo y tercero en 15 meses. Estamos ubicados en el Centro Histórico de Cuenca, en las calles Tarqui 1063, entre La Mar y Gran Colombia, con acceso a las principales líneas de transporte, incluido el tranvía. Contáctanos al 2849-807 o al 098-4970-220. Por la emergencia sanitaria, estamos en clases virtuales. Iniciamos el periodo lectivo el lunes 5 de abril. No te pierdas la oportunidad de superarte en la vida. Bienvenidos al Noble San Pancho. En tan solo 20 minutos usted puede obtener un informe completo de su vehículo, una revisión pre-Cuenca Aire, una revisión pre-compra en la Luis Pauta y Vega Muñoz. 099-985-9115. En 20 minutos somos Hernán Maldonado. Hernán Maldonado, servicio automotriz. Contamos con nuestra moderna línea de inspección vehicular. Hernán Maldonado, servicio automotriz.
Muy buenos días, Escarchín. Buenos días a todos los oyentes de la Suprema Estación. Por favor, un llamado a las autoridades que controlen a los señores cargadores del mercado El Arenal. Es un caos por en la parte posterior de la Feria Libre. Mira, dice ahí, te mando un video cómo no respetan, ocupan todo el espacio de los vehículos y allí está. Sí, realmente se puede ver, esto es un caos. Por favor, como lo podemos ver, ocupan los señores de ida y de vuelta toda la... La vía que es carrozable y el amigo tiene que estar ahí detenido. Ahora, abogado, el problema es que la gente dice que nosotros queremos trabajar. Ese es el otro problema. Están trabajando los señores. Como se ve, están con las carretas llenas de carga. Pero otra situación es que el amigo también, o sea, todos los vehículos necesitan también moverse. Por supuesto, los vehículos necesitan circular. La gente también necesita trabajar porque también nos dicen, nosotros también queremos trabajar. Más organización entonces para la gente, los cargadores de la feria, así se los conoce, ¿no? Más conocidos como los cargadores, que creería que estibadores sería mucho mejor. Nosotros continuamos con más información, con más noticias. Así es. ¿Qué tenemos, licenciada González? Nos piden que pasemos de nuevo lo que dice el gobernador sobre las restricciones de este fin de semana del feriado. No sé si tenemos luz. Ya casi los tenemos para que tengan en cuenta si es que desean viajar. Bueno, está complicado viajar, así que veamos qué dice. Bueno, es importante mencionar que hace pocos minutos hubo una actualización en los datos que estaban circulando en cuanto a las resoluciones del COE Nacional. Es así que en cuanto a la restricción vehicular en lo que compete a la red vial estatal, a partir del jueves 1 de abril, a partir del mediodía, no podrán circular los vehículos con placa impar. El viernes 2 de abril no podrán circular los vehículos de placa par todo el día. Sábado 3 de abril no podrá circular los vehículos con placa impar todo el día, y de esta manera pues el domingo 4 de abril no podrán circular los vehículos con placa par todo el día. O sea, lo que se ha podido evidenciar es que existe una actualización en cuanto al día jueves. El día jueves será a partir del mediodía la restricción vehicular en lo que compete a la red vial estatal. Esperaremos las resoluciones de los COES cantonales. También es importante mencionar que se ha hecho un llamado al Ministerio de Gobierno, así como al Ministerio de Turismo, en cuanto a buscar la viabilidad jurídica en la restricción de bebidas alcohólicas los domingos, a partir de este pronunciamiento de estas dos instituciones, así como analizar la restricción de ventas de bebidas alcohólicas en los feriados que se vienen más adelante. De esta manera, pues, el día de hoy, 4 de la tarde, sesionará el COE provincial, de acuerdo al pedido del COE cantonal que se encuentra dentro de las resoluciones, para una actualización del tema médico, del tema de la pandemia que estamos viviendo por parte del Ministerio de Salud Pública, y de esta manera también el COE provincial pueda tomar las resoluciones que sean necesarias. Hemos oído que en lo que compete a la ciudad de Cuenca, el señor alcalde ha mencionado que posiblemente el día de mañana o a más tardar el miércoles hará la sesión respectiva del COE cantonal, donde también pues tendrán que dar, en este caso, este órgano colegiado, algunas resoluciones respecto a las petitorios del COE. Continuamos nosotros con más información. Nada más estoy queriendo ver un video. Quiero que vean un video donde una... Para variar, no es de este país, del Ecuador. Policía de verdad. Licenciada González, esta vez no es policía de verdad, no. Mire usted. Chuta. Esta vez no es policía de verdad, pero sucedió en Brasil. Pero es un video parecido. Un chorito quiere asaltarle a una ñora, a una ñorita, de aproximadamente 55 años. La ñora le termina metiendo una pizza. Y en esa oportunidad, en las imágenes, podemos ver cómo lo somete por completo a la rata. Utilizando jiu-jitsu, más conocido como BJJ. Su vida encima de la rata. Y no específicamente, como dice el abogado, su vida con malas intenciones. No, abogado. Le está golpeando. Lo tiene al chorito boca abajo. Le está haciendo. Lo tiene sometido. Mano de cuchi, mano de puerco. Y probablemente después le mande un rocotín. Pero la cosa es que la rata está sometida. Quiso pasarse de vivo con la señora. La señora ha sido falla prieta en jiu-jitsu. Un solo sacudón al piso y después pide clemencia. ¡Dilo! ¡Dilo!
Perdón, nunca más voy a volver a robar. Dilo. Así como la película de Van Damme. Dilo. Continuamos nosotros con más información, pero el pueblo quiere hablar, ahora el pueblo se manifiesta. El pueblo se manifiesta, buenos días amigos de la Suprema, dice por molestarles, por favor pasen este servicio social. Si alguna persona, algún taller o mecánica pueden ayudarme con un trabajito, dice textualmente, para mí soy un joven bachiller de 21 años que necesita trabajar para continuar con mis estudios. Mi número de teléfono es el 0981101646. Es un joven bachiller de 21 años, supongo que le gusta la mecánica porque pide específicamente algún dueño de mecánica, taller de mecánica, por favor, él necesita trabajar para continuar sus estudios. El número del joven es el 098-1101-646. Continuamos nosotros con más información. El video de la Remigio, vamos. Vamos con la Remigio. Gracias a los amigos. Está. Sí, allí podemos ver, incluso hay un bus cruzado, ¿no? Sí. Hay un bus cruzado, abogado. Ahí lo podemos observar. Sí, también ya busetas que están ahí afuera, seguramente para que no les quiten el paso y puedan salir tranquilamente. Vemos más buses, un montón de buses en la Remigio. Un montón de buses en el Remigio, esta es la situación. Muchísimas gracias a la gente que nos está enviando los videos, a los reporteros, a los periodistas de la calle, muchísimas gracias. Yo creo que ese aporte hace este programa, su aporte hace este programa. 099-961-961, envíenos sus videos, envíenos sus denuncias, somos la voz de la ciudad. Continuamos nosotros con más información. A propósito, hay una ciudad y un cantón que vuelve a semáforo rojo. Así es, Juan Andrés, es Loja, pasa a semáforo rojo. El COE cantonal tomó esa decisión empujado por el incremento de casos de COVID-19 y el colapso del sistema de salud en la ciudad. Aquí tenemos el reportaje gracias a Ecuavisa. Verlo a través de una pantalla es una cosa, vivirlo todos los días es otra, mucho más difícil, más angustiante, sobre todo cuando sienten que la situación se salió de control. Este día hay 9 pacientes que están hospitalizados y que necesitan cuidados intensivos. Y en este momento en ninguna clínica particular ni pública, hospital público de Loja, tenemos abasto para recibir a los pacientes que necesitan cuidados intensivos. Y la gente sigue llegando. Fuera del hospital, el paisaje ahora muestra carrozas fúnebres y rostros desencajados, como el de Saulo, por ejemplo, que espera noticias no de uno, sino de su familia entera. 5 familiares actualmente con COVID, los cuales están 4 hospitalizados aquí y uno en casa. Porque ahora los contagios son así, familias enteras que abarrotan los hospitales en busca de atención. Es más agresiva en su contagio y más agresiva desgraciadamente en su mortalidad. Al comienzo de este mes, Loja acumulaba poco más de 7.600 contagios. Hoy está a punto de alcanzar los 9.000. Por eso la decisión del COE. Pasar a semaforización roja con sus propias restricciones de acuerdo a nuestras competencias. Con el semáforo en rojo se prohíben, por ejemplo, las celebraciones eucarísticas presenciales. Los negocios deben cerrar a las 8 de la noche y no pueden abrir hasta después de las 5 de la mañana. Sea desde una pequeña tienda de barrio hasta grandes centros comerciales. Asimismo, la restricción de la circulación vehicular. Ningún vehículo podrá circular luego de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. En Loja, el semáforo permanecerá en rojo hasta que las cosas mejoren, hasta que bajen los contagios o se descongestionen los hospitales, hasta que la situación nuevamente esté bajo control. Esto sucede en todo el país, a cuidarnos muchísimo, lamentablemente. En Quito estamos en 145%, se ha excedido el número de pacientes en los hospitales y eso sucede en todo el país. Cuenca no es la excepción, Cuenca está con todos los hospitales a full, completamente ocupados. Así que por favor, no bajar la guardia, cuidarse, esta maldita enfermedad es un calvario por todo lo que le rodea, pero principalmente tenemos que cuidarnos, no bajar la guardia. Recomendaciones importantes. Recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Los resultados son 100% confiables. Los encuentras en el Hospital Monte Sinaí, Torre 1, quinto piso, consultorio 514. O los puedes llamar al 288-9178 si quieres que te hagan el hisopado de antígenos en la comodidad de tu hogar.
Recuerda además que si quieres ingresar a la universidad, Preuniversitario Pascal y siempre Preuniversitario Pascal, 098-418-6558. Encuéntranos en redes sociales como Preuniversitario Pascal. Asegura tu ingreso a la universidad, asegura tu cupo. Anda al Preuniversitario Pascal, prepárate. Además tenemos todo el soporte psicológico que tú necesitas. Preuniversitario Pascal, inscríbete ya. El pueblo se manifiesta, dice: buenos días, señores de la voz de la ciudad, por favor, los padres de familia del club BMX Azuay, estamos indignados por cobros para el ingreso a la pista de $1 por niño, por hora, por parte de la Federación Deportiva de la Azuay. Dice: solo en nuestra escuela somos 100 niños que entrenan todos los días, 2 horas diarias, que son más de 30 al mes, más el pago del entrenador, y de estos valores no se da ningún tipo de recibo ni se verifica a dónde van estos fondos, ya que la pista está en pésimo estado. Nosotros como club tenemos que, para nuestros hijos, dar el mantenimiento a la pista. No sirve el partidor ni las luminarias. La pista, cuando llueve, se inunda y nos siguen cobrando este dinero. $1 por hora. Y dice que entrenan 2 horas diarias los chicos. $2 diarios. Y esto se justificaría si estuviera en buenas condiciones la pista. Dice que está en pésimas condiciones, que ellos mismos tienen que dar algún tipo de mantenimiento para poder usar esta vía. Esta pista. Yo creo que es acá en la Remigio, me parece, ¿no? Sí. Sí, claro, la pista de bicis, la clásica pista de bicis. Y eso debido al mal temporal. Eso debido al mal temporal. El pueblo quiere hablar, el pueblo. Tenemos un mensaje de voz. Tenemos un audio. Amigos de la voz de la ciudad, muy buenos días. Tengan ustedes un hermoso día. Ido pasando la voz o algo, no sé, en el parque industrial. Hay letreros que dicen prohibido estacionar vehículos livianos y otro que dice prohibido estacionar vehículos pesados. Pero el problema es que donde que están los vehículos pesados, ellos no están estacionados solo un rato, sino que dejan las carretas ahí como si eso fuera un estacionamiento fijo de ellos. Dejan las carretas y se llevan los cabezales. Abajo en la calle de Juan el Juri hay un parqueadero grande donde se dejan las carretas, y ellos dejan las carretas en la vía y se van llevando los cabezales. Prácticamente uno también con un vehículo pesado no puede estacionarse, no tiene dónde estacionarse porque las carretas están ocupando los espacios que son para estacionamiento de los camiones, que prácticamente llegan a cargar y salen y no hay dónde estacionar. Por favor, mayor control del tránsito en el parque industrial. En el parque industrial la gente quiere trabajar, todos quieren trabajar en paz. Nosotros continuamos con más noticias. ¿Qué tenemos? ¿Con qué nos vamos, licenciada González? Tenemos un reportaje de Iván Melezaca. Moradores de las antenas de Turi en Ictocruz hacen un llamado a las autoridades competentes debido a que los vecinos de la zona estarían envenenando a los perritos. Un can murió envenenado. Tenemos aquí los detalles. Un ciudadano quien vive en las calles Rafael Carpio, sector El Progreso de Miraflores, hace un llamado a las autoridades para que visiten el lugar y verifiquen que un camino vecinal fue cerrado por un supuesto dueño. Al decir del denunciante, este camino público tiene más de 50 años. Existen personas sin escrúpulos que se quieren aprovechar del bienestar de las obras de la comunidad. Hoy vemos que este camino vecinal, que era un acceso entre la calle Rafael Carpio Abad y la calle Los Pristiños, fue cerrado en forma arbitraria hace 2 semanas, justamente después de que vino el señor alcalde. El ciudadano argumenta que este camino permitía ingresar a sus predios. Ahora, con el cierre, no pueden cortar unos árboles que está en peligro de caer. El presunto dueño de este camino vecinal vino y cerró solo el ingreso por esta parte, por la Rafael Carpio Abad, y nos deja sin la posibilidad de ingresar a nuestros terrenos privados que se encuentran justamente aquí junto a la vía del camino vial. Y también ponemos bajo responsabilidad del presunto dueño de este camino, si es que alguno de estos árboles se cae en alguna de las casas, él responde. ¿Por qué? Porque no nos permite ingresar a nuestro predio para cortar los árboles que están en peligro de caerse por los años, a pesar de que nosotros ya tenemos una autorización de parte de la Comisión de Gestión Ambiental del municipio de Cuenca para que viremos los árboles
que son de eucalipto y que están en peligro de caerse. Finalmente, el ciudadano hizo un llamado al departamento municipal que corresponde Control Urbano a que ponga fin a esta arbitrariedad. La dirección de Control Urbano o la comisaría de Ornato ponga fin a este arbitrario cierre del camino vecinal y permita que la conectividad de más de 120 familias no sea afectada por los intereses particulares de una persona que ni vive aquí en nuestro barrio. Rodrigo Paida para La Voz de la Ciudad. Noticias de la comunidad, nosotros continuamos, 7:53. Abogado, probablemente, supuestamente, están vacunando. ¿En qué lugar están vacunando? Acá dice, buenos días, Escarcha, ¿me puedes ayudar, por favor? En San Joaquín están aplicando las vacunas, pero no nos quieren dar información de qué vacuna se trata. Están, dice, usando, por favor, a unos doctores que vienen de Quito, son los que están vacunando, dicen. Me parece, personalmente me parece raro. En Quito también está faltando personal para aplicar la vacuna. Y me parece raro que vengan de Quito a vacunar acá en la ciudad de Cuenca. No sé sí. Si de pronto el Ministerio de Salud tiene conocimiento de esa situación, nos aclara la situación, porque hay preocupación en los pobladores de San Joaquín. Como nadie dice nada, como hay una pésima comunicación, no se sabe absolutamente nada. Por otro lado, eso también hacen los ladrones, eso también hacen los delincuentes, para tener información sobre su hogar. Sin embargo, noticia por confirmar, presuntamente, pero sí es una noticia completamente extraña, al menos no se ha sabido nada, no se ha comunicado absolutamente nada. Quiero aprovechar el tiempo para saludar a José Bermeo, a Solicita BP, a Javier Israel Basantes, a mi pana Juanito Saldaña. Brother, te mando un abrazo, mi loco, abogado. El pueblo se manifiesta, dice, Escarchita, por favor, ayúdanos los guardias de seguridad, ¿para cuándo nos vacunan a nosotros? Paciencia, amigos. Ojalá, pues, durante el mes de los primeros 15 días de abril, yo creo que ya se aplicarían esas vacunas que está adquiriendo nuestro alcalde. Y por acá también dice, buenos días, Escarcha, por favor, amigos, paciencia, cuidado, el pueblo contra el pueblo. Imagínense este mensaje, buenos días, Escarchita, ¿hasta cuándo aguantamos el transporte informal de la Remigio? Sabes que los señores taxistas llevan pasajeros a las busetas, luego no se quejen, señores taxistas, si les rompemos los vidrios. Los taxistas, dice, mienten cualquier cosa, les llevan pasajeros a las busetas y se ganan $1 por pasajero. Por favor, señores, ustedes, los dos son profesionales del volante, taxistas y señores del transporte interprovincial, por favor, jamás lleguen a enfrentamientos, los dos son pueblo, jamás nosotros queremos pueblo contra pueblo. Realmente, yo critico bastante duro este tipo de acciones. No podemos dar ese tipo de amenazas, no podemos dar ese tipo de amenazas. Estamos en la era del diálogo, se puede dialogar, se puede negociar, se puede llegar a un acuerdo, hay autoridades, hay leyes que respaldan las dos situaciones, que respaldan los dos bandos, que respaldan. Yo no sé por qué ese tipo de cosas. La verdad, me duele saberlo, porque como dice el abogado, duele cuando es pueblo contra pueblo. Por favor, llamamos a la calma, tengamos más respeto por los demás, llamemos a las autoridades. Continuamos nosotros con más información. Tenemos el video de policía de verdad, ¿eh? Vamos con un video chévere. Policía de verdad, ¿eh? Policía lo hace de nuevo. Policía de verdad, ¿eh? Una página de Instagram, licenciada González. Muchísimas gracias, Gus, por poner las imágenes, a la familia suprema que me está viendo por el Facebook. Un video de policía de verdad, ¿eh? Los videos de policía de verdad, ¿eh? Siempre son chéveres y bacanes, les digo, ¿por qué? Porque los choritos no logran hacer de las suyas. Ahí están unos choritos en moto, quieren robarle a un panita, el panita a los James Bond. Se esconde detrás de un poste y les cae a balazos. Evidentemente no es de mi país, el Ecuador. Evidentemente no se trata del Ecuador, licenciada González. Sí. Probablemente sea Brasil. Siempre es Brasil, Juan Andrés. Siempre es Brasil. Tampoco lo lograron esas ratas. Siempre es Brasil, porque Brasil tiene una coincidencia con nosotros, una coincidencia completamente negativa. Y con muchos países de Latinoamérica, la delincuencia impera en esos países. No quisiera decir los países tercermundistas, porque yo creo que eso es una denigración para todos nosotros. Realmente países empobrecidos, donde la corrupción manda, donde la corrupción reina,
gobiernos asquerosos, con honrosas excepciones, gobiernos asquerosos de toda la vida, que nos tienen como nos tienen. Quisiera decir, coincidimos en que la gente se puede defender de los malandros, pero no, coincidimos con la situación, coincidimos con la delincuencia, coincidimos con la crisis. El hombre no se dejó asaltar, les cayó a 4 a 5 balazos a estos choritos que se transportaban en una motocicleta, motochoros como les conoce, los motochoros, los famosos motochoros. Así es. Muy conocidos aquí también en mi país, el Ecuador, por ir entre dos, uno maneja la moto, el otro se baja, ya, si boquete de cholivo pasa absolutamente todo, en caso de que venga de la costa. Y si es de aquí, ya que estás hecho el pilas, bájate con ese celular, hagamos las cosas por las buenas, compagina ese celular. Ya, si boquete. Se defendió de los choros, entonces no sucedió en el Ecuador, sucedió en Brasil. No es posible, no es posible que aquí en el Ecuador ni siquiera la policía pueda defenderse de los malandros, licenciada González. Peor un cristiano. Peor un cristiano, peor uno pobre humilde como uno. No se pueda defender de los choros. En Brasil sí, y parece que es un estudiante, tiene su mochila, que se ha hecho el vivo. ¡Bum, bum! Los dos choros caen de la moto abatidos por los plomazos. El pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta y el pueblo habla. Muy buenos días, mis estimados de la Radio 961. Soy un fiel oyente y me gusta de ustedes que son directos. Andresito, tu finadito papá también, Fabián, que ha sido, que en paz descanse, ha sido uno de los luchadores, igual conjuntamente con el pueblo, con nosotros, en todos estos políticos corruptos que ha habido en este. Si bien es cierto, hay en lugares que estamos todavía con la economía abajo, y yo no sé, con estos gobiernos que tenemos, con estos municipios que no se han cercado. Yo soy uno de los directivos de aquí del barrio de Las Delicias, del sector vecino de ustedes. Nosotros de aquí, del Alfonso Moreno, Ricardo Muñoz, todos tenemos una inseguridad. Eso deben preocuparse. Andresito, eso quiero que pases. Eso deben preocuparse, que en el sector Barrio Virgen de Bronce, sector Las Delicias y sector Las Acacias, todo el sector que nosotros abarcamos aquí de este sector, hay la inseguridad. ¿Por qué no regulan las motocicletas que los días jueves salen a hacer como tipo clubs? Eso debe estar el gobierno ya atento. Esa es una aglomeración que tiene. Y no es solo por el fin de semana, que que ahora viene Semana Santa, Viernes Santo, están las familias reuniéndose para poder compartir un Viernes Santo para que esto calme toda esta pandemia. Pero sin embargo ellos no ven esto, sino ven como un punto de que ellos como héroes que van a salir en esta situación total, esto debe ya combatir. ¿Por qué no reúnen los jueves que hace ese jueves? Todos los jueves se reúnen, todos los motociclistas andan con sus resonadores. ¿Por qué no regula eso Lemov? ¿Qué es lo que está pasando con Lemov? ¿Por qué no regulan los resonadores de las motocicletas que hacen bulla todos los jueves, que no dejan dormir a la ciudadanía? 8:01 a.m. Bueno, este es un tema complicado, este es un tema fregado, pero hay algo que es bastante cierto. La mayoría de personas, la mayoría de gente se queja del sonido y se queja del club de motos. Yo lo único que pido es tolerancia y respeto, y lo mismo para los motomanes, ¿ah? Para la gente que hace motos, por favor, tolerancia y respeto. Hay lugares, hay zonas. Yo sé que no hace mal a nadie, yo sé que muchas veces la felicidad de una semana se puede basar en irte los jueves con tus panas a servirte una biela cero, para que no digan que uno propone que la gente tome. Pero muchísimo tolerancia y muchísimo respeto por parte de los dos lados, por parte de las dos posiciones. Abogado. Buenos días, Escarcha. ¿Hasta cuándo con los centros de salud? Tengo a mi mamita con el COVID-19 y no puede levantarse de la cama y no quieren ayudar, dice, visitando los médicos acá en casa. Por favor, Escarcha, ayúdame. ¿Qué le diré, amiga? Difícil. Si ni en los mismos centros, cuando usted va, la atención es ágil. Mejor ir a la casa, ¿no? Realmente le veo fregado. Y por acá también tenemos otra queja de una señora comerciante. Tiene una panadería, dice, y vienen los vehículos acá y se estacionan. Dice Escarcha que puedo hacer el llamado a los señores de la EMOB y nunca vienen. Ahora, no sé, señora, aquí habría que ver si está pintada la línea amarilla, que es prohibido
estacionar. Y si no está, pues como ha dicho el señor, como dicen los señores, la calle es de todos. Habría que ver esta situación. Si está pintada la línea amarilla, pues sí, usted tiene razón, no deberían ellos estacionar sus vehículos allí, pero si no está, como usted manifiesta que le dicen los conductores, la calle es de todos. Esto sucede pues con una señora que tiene una panadería. Nos cuenta, tiene ella una panadería, dice, el negocio lo tengo en la vía principal que lleva al valle, ¿no? En la vía principal que lleva al valle, esa no, en toda la vía no pueden estacionar. No pueden estacionar. No pueden estacionar, señores, allí. Ni un ratito nomás. Bueno, nosotros continuamos, nos vamos al corte comercial y ya regresamos, 8:03. Somos La Voz de la Ciudad. Ecuatorianos, ecuatorianos. Y después de haber probado toda la sazón bien rica y exquisita de la relación teórica cuántica simétrica de la similitud invertida, ahora tenemos los ganadores del Master Fanesca Suprema en la categoría Parroquias. ¡Sininkai! Muchísimas gracias al 961, a todo el equipo de nuestro querido Sininkai. Muchas gracias y que viva la 961. Y en la categoría Mercados, el 12 de abril. Gracias a este premio para todo el mercado, 12 de abril para las compañeras de todos los sectores. Esperándoles que nos visiten y muchísimas gracias. Ahora sí, por favor, me permiten, pero me voy a retirar. ¡A trabajar ahora sí! ¡No! ¡A descansar! No, es que comí bastante Fanesca. Estoy bien lleno. ¡Qué rico! Master Fanesca Suprema. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué tal, Pablo? Veo que estás a full. Sí, mi pana. Gracias a la Jeff pude reactivar mi negocio. ¿Cómo así, Pablo? Me dieron un crédito Jeff con una tasa y plazo acorde a mi necesidad. Acércate a la agencia Jeff más cercana. Solicita tu crédito Jeff y reactiva tu negocio. Jeff. La cooperativa de la gente para la gente. En el Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado, le damos solución a sus problemas de dolores musculares, lesiones deportivas, artritis, osteoporosis, tratamientos para el asentamiento de su columna, espolón calcáneo, nervio ciático, problemas con sus huesos, cuello, hombros, codo o rodilla. Consultas en la avenida 10 de agosto y Pichincha, en la esquina del edificio amarillo. Contactos al WhatsApp 099-506-6976. Encuéntrenos en Facebook como Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado. La promoción favorita llegó a Eta Fashion. Solo hasta el 4 de abril. Todas las compras que realices con tu crédito directo Planeta, las empiezas a pagar desde junio. ¡Sí! Las empiezas a pagar desde junio. Te esperamos en todas las tiendas de Eta Fashion a nivel nacional y en etafashion.com. Recuerda que en Eta Fashion somos una tienda segura. Aplican condiciones. Días de utilidades en Monay Shopping. Del 15 al 18 de abril. Invierte bien tu dinero. Compra más por mucho menos. Nos llenamos de ofertas, descuentos, promociones y mucho más. Moda, electrónica, electrodomésticos, accesorios, tecnología, bicicletas y más con precios excelentes. Disfruta los días de utilidades en Monay Shopping. Contamos con protocolos de bioseguridad para nuestros visitantes. Monay Shopping. Venir a Clínica La Paz es gozar de la confianza que le dan décadas de servicio, con médicos experimentados en todas las especialidades. Es cierto, primero está su salud, pero no tiene por qué dolerle el bolsillo. Lo que encuentra afuera, sin que le cueste más, también está en Clínica La Paz. Ahora, Clínica La Paz renovó y amplió sus equipos, quirófanos e instalaciones, para ofrecerle más comodidad en consulta externa, tratamientos e internamiento oportuno. Paz por su respaldo, paz por los resultados. Clínica La Paz, mi clínica de confianza. Vira Cochabamba 284 y Guapondeli, o llame al 2-80-70-46. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Tres, así cuido a mi familia con Colgate Triple Acción. Colgate Triple Acción es protección para toda la familia. En uno, dos, tres, porque te da blancura, frescura y protección. En una sola crema. Triplica las sonrisas con Colgate Triple Acción. Protección para toda la familia. En uno, dos, tres, la crema dental preferida por las familias ecuatorianas. Operativa.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel. Es COPSI. Sí a los sueños. Dar una mano solidaria es muy bueno, pero dar 100 es fantástico. Por ello, en la Mega Tienda del Sur, pensando en tu economía, tenemos por el mes de mamá y papá 100 órdenes de compra de $100 cada una, que pueden ser tuyas por cada $20 en compras. Ven, ahorra y gana en la Mega Tienda del Sur. Primer sorteo, 9 de mayo. Con Visa y Mastercard Banco del Austro, recibes doble boleto. Estamos en la Avenida de las Américas y Don Bosco, y en el Centro Comercial Plaza Sur en Chayo. Pasamos momentos duros. Mi negocio no tenía capital para seguir funcionando. Pensé en cerrar y darme por vencida. Pero Copeco creó un crédito pensando en nosotros y con su apoyo, ahora hay esperanza. Bajamos aún más las tasas. Solicita ya mi Credi Esperanza Copeco con una tasa preferencial del 12.8% y aprobado en tan solo 24 horas. Somos Copeco. 56 años contigo siempre. Fin de espacio publicitario. De la mañana con 8 minutos. A propósito, noticia de última hora, y eso es lo que pone en el Twitter de Última Hora Ecuador, en el Twitter y en su red de Instagram, y dice lo siguiente: alcaldesa Cintia Viteri solicitará al COE Nacional que por 10 días el horario laboral termine a las 16 horas y a partir de las 18 horas se aplique restricción de movilidad en Guayaquil. Así lo anunció en una entrevista en el canal Ecuavisa. Esto hace exactamente 10 minutos. Así que probablemente Guayaquil llegue a esas restricciones. Una noticia completamente lamentable. Una noticia completamente lamentable por saber que probablemente, bueno, es un hecho que el COVID está en su máximo. Está en su auge. Eso lo sabemos. Incluso más que el año pasado, en estas mismas fechas. Tenemos más personas que pierden la vida todos los días, más personas contagiadas. No bajar la guardia, seguir con los cuidados. Y lamentablemente replicamos de nuevo los malos accionares de los gobiernos. El mal accionar del gobierno en cuanto a la enfermedad. Y como siempre lo tenemos que pagar el pueblo. Abogado, el pueblo habla, el pueblo se manifiesta. Escarchita, muy buenos días. Abogado, licenciada, muy buenos días. Yo quisiera recalcar algo. Trabajo en un taxi, soy conductor, soy chofer, como llaman. Quisiera que el señor del bus, que acaba de mencionar eso, que compruebe, porque es fácil de hablar, que compruebe que nos regalan a nosotros, nos dan $1 por llegar nosotros supuestamente pasajeros. Es completamente mentira. La gente decide a dónde ir, con quién ir. Es libre, ellos a veces se van en avión, en bus, en taxi. Es falso lo que dice el señor, que compruebe. Completamente cierto, se debe comprobar, porque es una aclaración bastante fuerte. El pueblo quiere hablar, abogado. El pueblo se manifiesta, así es, tenemos acá otro audio. Andrés, no mientas otra vez. ¿Qué dice Juan Andrés? Saluda, el loco Vivar, ¿cómo está? Muy buenos días. Esperando que todo se encuentre bien por esas coordenadas. Mire, mi querido Andrés Escarcheta, no sé si es para hacer un llamado de atención o cómo puedo llamarlo. Este fin de semana me estaba dirigiendo a Yunguilla entre las 8 y 9 de la mañana. Y qué sorpresa encontrarnos con muchos ciclistas que me parece perfecto que estén haciendo deporte, ¿no es cierto? Pero no de esa forma. O sea, ellos realmente, no sé si es falta de responsabilidad o ignorancia por no mojarse en un charquito tal vez de unos 50 centímetros, se abrían a media vía cuando los carros estábamos pasando, y después si pasa algo van a decir, no, el pobre ciclista solo salió a hacer ejercicio y el conductor, el asesino que le hizo esto. No, yo creo que debe haber ya reglas. Yo sé que los ciclistas son vehículos, las bicicletas son vehículos no motorizados que tienen privilegios, ¿no es cierto?, para movilizarse, ¿no?, así como los transeúntes, pero no de esta manera.
arriesgar su vida. Y si pasa algo, culparnos a nosotros, los conductores, por las desgracias que ellos mismos provocan, mi querido Andrés. Un abrazo grandote, hermano. No sé si habrá cómo hacer algo. Muchísimas gracias, Loco Vivar. Muchísimas gracias. Le enviamos un abrazo desde esas coordenadas geográficas. Muchísimas gracias por escucharnos. Y a propósito, yo creo que es una realidad. A ver, aquí hay dos cuestiones, dos realidades. Hay gente que es abusiva con los ciclistas, que también es una realidad, que también es cierta. Pero también hay ciclistas que no manejan las señales éticas de tránsito de la manera correcta. Es decir, que también infringen las leyes de tránsito. También es una realidad. Ahora, el llamado de mi parte siempre será a que la persona que maneja un vehículo motorizado tenga muchísima precaución con los ciclistas. Les digo por qué. Porque un accidente para una persona que está manejando bicicleta es sumamente peligroso. Su chasis, por decirlo de una manera vulgar, es su propio cuerpo. Así que por favor, si tienes el chance y tienes la paciencia, tienes que saber que si un accidente contra un ciclista puede terminar de la peor manera. Así que muchísima paciencia, muchísimo respeto. Muchísimo respeto. Continuamos nosotros con más información, licenciada González. Ahora sí, Juan Andrés, vamos con este reportaje. Moradores de las antenas de Turi en Ictocruz hacen un llamado a las autoridades competentes debido a que los vecinos de la zona estarían envenenando a los perritos. Hoy, el día de ayer, un can murió envenenado. Tenemos los detalles. El día de hoy en la mañana, como justo salía yo a darles de comer, le vi al perrito que venía bajando por la parte de acá. Y se cayó, y entonces le vi que tenía espuma en la boquita de él y todo. Y bueno, prácticamente salió de la parte de ahí, como ve, de la chacra de ahí, y bueno, salió el perrito ahí espumando. Y no sé por qué les hacen eso ni nada. Nos contaban que es el segundo can que sí. Le envenenan. Claro, no es el primero ya. ¿Y cómo son cachorritos y todos? ¿Qué se presume? ¿Quiénes son los que les estarían envenenando? Los vecinos mismos que le botan los venenos y todo, que por eso causan la muerte de los cachorritos y todo. Presumimos que los vecinos son de la zona mismo y los perritos no pueden pasar un poquito más allá porque si no les pegan, les maltratan y todo eso, lanzan piedras y todo. Y bueno, ahí la causa de lo que le lastiman todos los perritos. ¿Esto ocurre cuando cruzan el Cerro Oñate? Sí, prácticamente cuando cruzan así un poquito para allá y ya les botan. O si no, así como le ven ahorita, les estaba acostados ahí y ya les empiezan a botar piedras. 8 de la mañana con 15 minutos, presumiblemente están envenenando a los perros en Ictocruz. Muchísimas gracias por el reporte, muchísimas gracias por el reportaje. Continuamos nosotros con más información. ¿Qué tenemos, licenciada González? Tenemos lo de Baby Yunda, Juan. Lo de Baby Yunda. Más chats encontrados en el celular de Baby Yunda. Exactamente, Juan Andrés. Los chats encontrados en el teléfono de Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, provocan un remesón en la municipalidad capitalina con despidos y renuncias. Aquí están las imágenes. Encontrada en el teléfono de Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, provocó despidos y renuncias. Jorge Yunda removió a Cristian Acaro y Cintia Puga, funcionarios de su despacho, y a Carlos Poma, director de informática, y presentaron su renuncia Diego Jara, secretario de Cultura, Esteban Rodríguez, asesor, Freddy Erazo, administrador general, y Carlos Varela, asesor. Algunos de ellos aparecen en chats con Sebastián Yunda. Es el caso del ahora exsecretario de Cultura, Diego Jara. Hermano, porfa, no te olvides que me dijiste que hoy me depositabas. Ojalá puedas hacerlo antes de las 10. Dieguito, mañana hay una reunión con Heinco para un dinero. De ahí te doy, no te preocupes. Heinco es una empresa que a través de terceros ha realizado trabajos para el municipio de Quito, como la repavimentación de vías. El chat sigue. Hermano, no debes aceptar eso. Por favor, es súper importante que lo evalúes. Según mi percepción, esto puede traer problemas. No porque sea ilegal, pero sí porque la gente puede malinterpretar y luego lo joden a tu papi. Es más fácil lanzar cualquier noticia falsa que desmentirla. Ojo con eso. Recuerda que ya dieron un dinero, entonces agradezcámosle. ¿Ya te dieron? Sí, me dieron 5K la vez anterior, pero quedaron 30K en todo este año, o sea, lo que resta del año. Es que yo ya me he reunido y ellos mismos me quieren apoyar. Pero por eso mismo quiero que tú vayas conmigo,
para ver qué mismo hacemos. Porfa, no acepte nada más. No es bueno y mejor devuelve eso. Por suerte no es mucho. Los chats con la asesora del despacho del alcalde, Cintia Puga, dan cuenta de que coordinaba varias actividades para Sebastián Yunda, desde búsqueda de contratos para conciertos en gobiernos locales y auspicios hasta otros negocios o reuniones. Cintia, trataremos cámaras de seguridad y los buses eléctricos en una sola reunión. Trataremos de esos temas. La empresa se llama 1, CETEC, Internacional. Cámaras de seguridad 2, BID, buses eléctricos y autoeléctricos. Esto va a través de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. La reunión sería en el despacho lunes a las 4 p.m. Ok, está agendado. ¿Cuántas personas vendrían? De mi parte, 4, max 5 personas. Ok, les esperamos. En otra fecha. Amiguita, ¿puedes saber quién es Carolina Brito para hacer un proyecto de bicicletas públicas para el DMQ? Completamente lamentable la situación de Baby Yunda, completamente lamentable. Cosas que siguen sucediendo en mi país, el Ecuador, qué pena, qué pena. Continuamos nosotros con más información, licenciada González, tenemos por favor. Un servicio social, Juan Andrés, nos dicen, en la Yanaurco y Coya es imposible cruzar la calle, la gente de los carros no tienen un poco de conciencia de las lluvias ni de nada, ellos van en carro, pero uno no puede cruzar la calle, es imposible hacerlo, por lo que pedimos que pongan un semáforo o algo para que nos ayude, porque estamos tenemos miedo de cruzar y aparte nunca nos dan paso. Una oferta laboral, si usted es chofer profesional, se necesita conductor con licencia tipo E para conducir un tráiler en la ruta Santa Rosa, Guayaquil. Él puede informarse al 098-648-5392. Repito, 098-648-5392. Y también la señora Miriam Esperanza Tigre Cajamarca perdió todos sus documentos. Por favor, informen al 098-77-120-81. Continuamos nosotros con más información y a propósito, una buseta fue atacada en la Y de Sayauzi. Aquí están los detalles con Jorge Vergara. Muchísimas gracias, Iván, por enviarnos esta información de último momento. Muchísimas gracias por el reportaje Pestañita Belezaca. Repito, sucedió en Sayauzi. Una buseta fue atacada en la Y. Los detalles con Jorge Vergara. Queremos saber de qué se trata esa situación. Coméntenos, por favor. Estamos en vivo y en directo para el noticiero La Voz de la Ciudad. Sobre las manifestaciones que se registraron esta mañana, lamentablemente una buseta fue atacada en el sector de Sayauzi. Bueno, respecto de esto, los señores de Interprovincial, por lo regular, cada vez que hacen este plantón, llegan hasta la Remigio a atacarnos el paso, a atacarnos, a cerrarnos las oficinas. No sabemos cuál es el motivo o por qué razón hacen estas cosas los señores. Hemos sido atacados hoy en la mañanita, nos golpearon las busetas, nos bajaron a la gente, es más, le tiraron piedras a la misma gente que estaba viajando. La gente no tiene nada que ver, la gente escoge esta clase de transporte por la facilidad, por la comodidad, por la rapidez que tenemos. Entonces los señores, no sé cuál sea el motivo de ellos de que nos ataquen de esa manera. Personas heridas no hay. No hay heridos, pero sí están golpeados la gente. Rotos los vidrios de la buseta también. Una buseta afectada. Una buseta afectada, así es. ¿Qué es lo que usted solicita a las autoridades? Que nos colaboren, que nos acompañen, que estén presentes en este caso, porque nosotros no somos los que remediamos este problema de ellos. Si ellos tienen algún problema, que se acojan a las autoridades, que lleguen ante la autoridad para que puedan reclamar cualquier cosa que tengan que reclamar. Esa sería nuestra petición, nuestra idea, nuestro pedido más que todo a las autoridades en general. ¿Su nombre y su cargo? Jorge Vergara, gerente de Turcap. Gracias. Compañeros, estas son las versiones de uno de los gerentes de la empresa de busetas. Nosotros vamos a estar pendientes para ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Cualquier novedad les estaremos dando a conocer. Gracias, regresamos a estudios. 8:21 a.m. Es una noticia completamente lamentable. Completamente lamentable. Supuestamente sería atacado por choferes, o sea, por gente que trabaja en los buses. Ese tipo de situaciones no están bien, señores. Llamemos al diálogo, llamemos a la negociación, de parte y parte, de postura y postura. Hay gente que dice, yo prefiero las busetas, está bien, pero las busetas tienen que sacar todos los permisos legales, también es una realidad. Yo prefiero también el servicio de busetas, soy sincero, me parece muy bueno. En muchas ocasiones lo he preferido. Por ejemplo, para irme a Guayaquil, para irme a Quito, en cambio, prefiero bus. Prefiero dormir en la noche. Me parece excelente el servicio también. Pero es a discreción de la gente.
la gente de los buses dice, pero bueno, todo bien, bacán, pero ustedes no tienen permiso para realizar la actividad que están realizando. Lo que yo llamo es a la calma, llamamos a la calma, llamamos al diálogo, llamamos a las negociaciones con las leyes. No se puede dar ese tipo de situaciones de la gente, los unos atacando a los otros. Y en fin, es pueblo contra pueblo. Recomendaciones importantes, licenciada González. Si perdiste tu empleo durante esta época de coronavirus y quieres tomar acciones legales, recuerda que lo puedes hacer en Aceleco, Estrategia Jurídica. Los encuentras en la Miguel Moreno 520 y Roberto Crespo. O los puedes llamar al 098-118-3949. Están ubicados en el sector de la Escuela de Bomberos. Continuamos nosotros, abogado, el pueblo habla. El pueblo habla, hay dudas del pueblo sobre la situación de cómo va a ser. Alguien me decía, ¿cómo regreso a mi casa el día de mañana? Tenemos ahí el audio. No, Melchancique, buenos días. Una preguntita. El día jueves dice que hay restricción de placa para la toda, para los carros, creo que son impares. Una preguntita, ¿cómo regresamos a nuestras casas los que salimos de la mañana a trabajar? ¿O cómo hacemos? Quiero que nos ayuden con eso porque supuestamente comienza desde las 12 del día. Es algo injusto, ¿verdad? Esa es la pregunta, ¿cómo regresamos a nuestras casas los carros que tenemos placa impar, que venimos desde partes lejanas? Muchas gracias. Desde partes lejanas, dice. Bueno, ahí sí tendría que utilizar las... Su carnet de trabajo. Su carnet de trabajo. Por supuesto. Porque recordemos, para quienes trabajan dentro de la ciudad no hay problema. La restricción vehicular en todo el país es solamente para las vías interestatales. O sea, en nuestro caso de acá, la autopista, la Avenida de las Américas, que comunican pues a Cuenca con otros cantones, con otras provincias. De ahí el resto de vías estarán pues completamente permitido el tránsito sin restricción de placas. Únicamente es para las vías interestatales. Como dice el amigo, ¿cómo vengo? No sé, supongo que trabaja en otro cantón, ¿no? Entonces, tendría que sacar su justificativo, mi estimado amigo. Así es. Pueden sacar su RUC, su RICE, su guía de remisión, su carnet. Tendría que portar para poder justificar que se esté movilizando. Abogado, el pueblo habla. Por favor, Escarchita, pasa nuestro emprendimiento, dice, le ponemos allí la imagen, dice, me pueden ayudar compartiendo, somos un grupo de licenciados en educación que buscamos ayudar ahora, dice, en estos tiempos de la educación virtual. Sabemos que para muchos estudiantes es complicado avanzar. Cabe recalcar que cumplimos con todas las medidas de bioseguridad para trabajar con los estudiantes, puesto que las clases son a domicilio. El valor por hora depende ya de un acuerdo con el padre de familia, dice. Aquí en la imagen están los teléfonos. Me parece bien ese emprendimiento. Se reunieron un grupo de maestros, de licenciados en educación, y ellos están pues reforzando, se puede decir, no, así es el término correcto, reforzando la educación de los estudiantes. No sé si lo tenemos allí. El contacto es el 098-309-2705, 098-309-2705, a domicilio, clases en lengua y literatura, matemáticas y todo esto. Muchísimas gracias, abogado. Muchísimas gracias, nos retiramos, son las 8:25. Nos vamos, y antes de decirte que arranques bien tus días, baterías de GM en la Ricardo Muñoz y Luis Ricardo Muñoz. Y Luis Cordero Dávila. Muchísimas gracias. 098-232-1207, baterías de GM. Arranca bien tu día con las mejores baterías. Somos baterías de GM y sin duda, Corporaciones Unidas, agente linda de Corporaciones Unidas. Todo lo que quieras a los Estados Unidos con Corporaciones Unidas, agilidad en el servicio. Responsabilidad en entrega, somos Corporaciones Unidas, estamos en San Joaquín, en Sixi, Girón, estamos en el centro de la ciudad, estamos en Sinincay, estamos en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Baltimore, Filadelfia, somos Corporaciones Unidas. Nos vamos, nos retiramos, nos dejamos con Kiss. Eso se llama We Are One. Aquí estuvo el tercero de la dinastía Sixi.